Buenos días, chicos. Pues nada, vamos a empezar con el tema 2 y con este sistema que ya vimos el año pasado, que era Flipper Classroom, que era darle la vuelta a la clase. Y el tema que vamos a empezar con esta nueva metodología para historia va a ser el del Renacimiento y la Reforma, La Reforma Protestante, como veis, tenemos aquí a Lutero, Yo creo que es un tema muy interesante. La primera parte va a ser todo de arte. El Renacimiento, yo creo que es uno de los estilos artísticos más importantes de toda la historia. Y bueno, pues todos tenéis en la cabeza pues muchos artistas renacentistas, aunque a lo mejor no habéis reparado en ello, como ellos Miguel Ángel o Leonardo. Y luego la Reforma Protestante, que va a ser fundamental para entender la evolución de Europa en los siguientes siglos. Y como ya os he dicho, quién va a entrar allá en el juego, va a ser Martín Lutero. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Para poder entender el Renacimiento tenemos que entender también cómo van surgiendo nuevas ideas, y en concreto pues la que da base al estilo renacentista va a ser el humanismo. El humanismo es un movimiento cultural que surge en Europa durante los siglos XV, perdón, XIV y XVI. Y lo que más destaca del humanismo es pues la vuelta a la antigüedad clásica. Eran personas que tenían una admiración absoluta por todo lo que significaba la antigüedad clásica. Por antigüedad clásica, evidentemente, entendemos Grecia y Roma, ¿no? Así que se van a fijar y van a volver otra vez a darle importancia a los textos de los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles, que afortunadamente habían sobrevivido a lo largo de toda la Edad Media. Así que bueno, pues se van a basar en ellos pues para seguir avanzando en esa búsqueda del conocimiento, con la reflexión y la razón como punto de partida. El humanismo le va a dar muchísima importancia al ser humano, De ahí hablamos del antropocentrismo, que es todo lo contrario, o bueno, es diferente al teocentrismo, en el cual se daba importancia a Dios, que eso es todo lo que vimos el año pasado durante la Edad Media. Ahora, lo que se intenta es volver otra vez pues al ser humano, como había sido la antigüedad clásica. Eso va a ser el centro de todo. Es el centro del universo, y es el ser humano el que está dotado de razón y libertad y sobre el que tiene que girar toda la creación artística, De ahí, pues bueno, fijaos, el hombre de Vitruvio, realizado por Leonardo, donde se ve, ¿no? Pues el hombre, como centro de todo, ¿no? ¿Qué más características tiene el humanismo? Pues la curiosidad científica, Van a estar muy interesados por la ciencia, por el progreso técnico, intentar poco a poco ir conociendo la naturaleza. Podríamos decir que es el inicio, del espíritu científico, que luego, va a ser mucho más importante ya en el siglo XVIII. Aquí tenemos humanistas importantísimos, como Erasmo de Rotterdam, que le tenemos aquí, Tomás Moro o Luis Vives. Bueno, importantísimo. En otros momentos de la historia, pues también ha habido movimientos culturales, pero desgraciadamente, pues se quedaron en un círculo muy limitado. Sin embargo, los humanistas van a contar con una nueva máquina, Esta máquina va a cambiar la historia, y es la imprenta. La imprenta como tal está inventada por Gutenberg en 1440, y lo que va a permitir por primera vez en la historia es publicar libros. Y esto es importantísimo. Sabéis que durante el año pasado estuvimos viendo que todos los libros era necesario copiarlos a mano, De ahí la labor que realizaban en los monasterios. Por primera vez los libros se van a poder como fabricar, se van a poder publicar, Así que todo esto va a permitir que de repente las copias de los libros aumenten de manera exponencial y que la mayor parte de la población, o mejor dicho, la población que se lo podía permitir y que tenía también conocimientos, ¿no?, para poder leer, se van a poder permitir tener los libros. También, evidentemente, van a servir para extender las lenguas modernas que han ido surgiendo y evolucionando a partir del latín, como el francés, el castellano, el italiano. Así que, importantísima. La imprenta, en un principio, es una adaptación de una prensa de uva, a la que se le añade, como veis, este mecanismo,
y unas planchas, esto lo veremos de todas formas en un vídeo para que lo entendáis mejor, y unos tipos móviles. El invento, la verdad, que es bastante sencillo, pero va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Y qué más permite que se extiendan estas ideas? Pues las academias. Os suena academias, ¿no? Es el lugar donde vais, si necesitáis refuerzo en alguna asignatura. Bueno, pues las academias hacían referencia, evidentemente, a esos lugares de la antigua Grecia donde se reunían los filósofos, ¿no? Así que va a ser lugares donde se reúnan los humanistas, pues, para intercambiar ideas. La más importante es esta que tenemos aquí, que todavía sigue existiendo, que es la Academia Platónica de Florencia. Y luego las universidades, que empiezan a surgir. Os acordáis que ya habían empezado en la Edad Media, pero ahora en este periodo es cuando más van a adquirir, ¿no?, esa importancia capital para transmitir nuevas ideas. Y aquí entramos, pues, a hablar de la Universidad de Viena, de Cracovia, de Bolonia, o, bueno, pues una de mis favoritas, ya lo sabéis porque las hemos visto en clase, la de Alcalá de Henares, situada aquí en la Comunidad de Madrid y que va a ser una de las más importantes y sobre todo creada ya con estos nuevos planes de estudio basados en el humanismo, al contrario que las antiguas universidades que había en la península, ¿no?, como podía ser la de Valladolid o la de Palencia. Y bueno, también se desarrollaron las ciencias, como hemos dicho, se empiezan a hablar ya de, podemos hablar ya de espíritu científico. Así que bueno, pues la astronomía, importantísimo, Copérnico va a desarrollar la teoría heliocéntrica, heliocéntrica, helios es sol y céntrica, centro, que el sol es el centro del universo, como ya sabemos, ¿no?, del sistema solar. En esta época pensaban que quien estaba en el centro del sistema solar evidentemente era la Tierra porque la había creado Dios y no podía estar en otro lugar. Así que Copérnico es el primero que empieza a hablar de esta idea. Evidentemente la Iglesia va a rechazar esta idea y pues este hombre, Galileo Galilei, se va a enfrentar nuevamente con la Inquisición y va a ser condenado y va a tener que renegar un poco de sus ideas por volver otra vez a intentar cambiar esta teoría, diciendo que es el Sol el que está en el centro del universo. Se van a desarrollar también la anatomía. Aquí el gran avance va a ser porque se van a diseccionar los cadáveres para intentar entender cómo funciona el cuerpo. Esto evidentemente va a estar en contra de la Iglesia, a pesar de que muchas veces los cuerpos que diseccionaban eran de gente que había sido ajusticiada, de ladrones, de asesinos. Pues la Iglesia evidentemente consideraba que eso era profanar un cuerpo y estaba en contra. Miguel Servet, valenciano, va a descubrir el funcionamiento del sistema circulatorio, fundamental, saber cómo circula la sangre dentro de nuestro cuerpo. Andrés Vesalio va también a realizar importantes estudios de anatomía, que van a ser fundamentales, y luego pues el genial Leonardo, que nos va a dejar estos dibujos impresionantes, en los cuales podemos ver, ¿no?, pues los tendones, los músculos del cuerpo, las venas, e incluso también los órganos principales. Leonardo tenía interés por todos los campos del saber, y bueno, pues gracias a estos dibujos pues se pudo avanzar en el conocimiento anatómico. Y luego también se van a desarrollar otras ciencias gracias a esos descubrimientos geográficos que hemos visto en el tema anterior, pues como la geografía, la botánica con nuevas especies o la zoología. Vamos ya con el estilo artístico, y el estilo artístico evidentemente es el Renacimiento. Y el Renacimiento es volver a renacer el arte clásico, el arte de Grecia y de Roma. Aquí os he puesto el Doríforo, que le vimos en primero, y lo que se intenta es volver a esos modelos clásicos de la antigüedad. Como ya os digo, antigüedad siempre para ellos era Grecia y Roma, que consideraban que era pues el estilo artístico más perfecto, en el cual pues la belleza y la armonía era lo que predominaban en estas obras de arte. Las esculturas, las pinturas, lo que intentaron pues es preocuparse por reflejar la anatomía humana de una manera perfecta. Consideraban que el cuerpo humano era la máquina más perfecta de la naturaleza, y aplicaron pues los cánones clásicos de la belleza clásica
y de la proporcionalidad. El mejor ejemplo, evidentemente, lo tenemos aquí en el David de Miguel Ángel, el que ya hablaremos un poquito más específicamente de él cuando veamos a la figura de Miguel Ángel. Estas disecciones que hemos visto de cadáveres les van a servir pues para poder entender mejor cómo estaba o cómo era el cuerpo, y de esa manera representarlo de una manera tan perfecta como este de Miguel Ángel. Miguel Ángel también diseccionó cadáveres para poder lograr la perfección absoluta a la hora de esculpir sus cuerpos. Y veremos la perspectiva, que vimos que había empezado tímidamente ahí al final del gótico, ¿os acordáis? Con Giotto. Pues aquí ya van a empezar con los cálculos matemáticos, aquí en este cuadro. Como veis en la entrega de llaves, pues tenemos un punto de fuga, y esto lo habéis hecho, supongo, en plástica, y del punto de fuga surgen las líneas, y a partir de ahí pues se van estableciendo pues todo lo que son las líneas de la perspectiva. Tendremos primero una perspectiva aérea y luego una perspectiva lineal, y luego una aérea, pero eso ya volveremos también más adelante. Los temas predominantemente son religiosos, pero evidentemente, pues como este, que los desposorios de la Virgen, la boda de la Virgen, pero evidentemente añadiéndoles una estética clásica. Evidentemente este edificio tan clásico no podía estar en la Judea, ¿no?, del siglo I. Así que, como veis, pues se juega con el clasicismo, aunque sea un tema religioso. Evidentemente, si hablamos de la vuelta al clasicismo, pues tenemos que volver también a la mitología, con lo cual en muchas ocasiones también van a aparecer temas mitológicos, que van a servir, los van a utilizar con cierto simbolismo. Y luego, evidentemente, los retratos, que van a ser muy comunes en esta época, y es cuando se va a generalizar el uso de esta nueva temática, que es el retrato, principalmente pues para la burguesía, que quiere dejar constancia, ¿no?, de su ascenso en la sociedad. Bueno, pues la arquitectura volver también, o sea, intento de volver otra vez a la belleza y principalmente pues a la proporción. Así que una catedral gótica que nos parece maravillosa, pero no está proporcionada, evidentemente. Hay unas líneas que sobresalen sobre otras. En la arquitectura clásica lo que sobresalen son las líneas verticales sobre las horizontales. Así que aquí lo que van a querer es que haya un equilibrio entre líneas verticales y líneas horizontales, para conseguir esa armonía característica de los griegos y de los romanos. Eso era una basílica. Las construcciones, evidentemente, se van a dejar de esas proporciones enormes, a excepción de algunos ejemplos, como podía ser la Basílica de San Pedro, y lo que se va a intentar es adaptar siempre a la medida humana. ¿Os acordáis del Tratado de Tordesillas que vimos en el tema anterior? Pues esta edificación, San Pietro in Montorio, es el regalo que le van a hacer los reyes católicos al Papa, en agradecimiento, pues esa ayudita en el Tratado de Tordesillas. Aquí dentro está el lugar donde supuestamente estuvo la cruz de San Pedro. Así que si el ser humano era el centro de todo, pues evidentemente las construcciones también tenían que estar en unas proporciones humanas. Fijaos esta puerta, podemos entender que este edificio está hecho con unas dimensiones mucho más ajustadas, ¿no?, a la proporción humana que las catedrales góticas. Muy importante la figura del mecenas. ¿Y el mecenas quién es? Pues eran humanistas, amantes del arte y sobre todo pues gente que tenía muchísimo dinero. Gracias a ese dinero pues podían proteger y financiar a los artistas, que dependían de ellos para poder hacer sus obras. Dentro de los mecenas más importantes de este periodo va a ser la familia Medici en Florencia y los papas en Roma. Aquí tenemos a Julio II, que va a ser, por ejemplo, el mecenas de Miguel Ángel. Bueno, los Medici también lo fueron. Y va a ser realmente quien le encargue las obras. Los artistas no van a tener libertad para poder esculpir o pintar lo que les apetezca, sino que van a esculpir y pintar y construir lo que les encarguen los mecenas. Así que eran como los jefes de los artistas.
tenemos dos etapas en el Renacimiento, y cuando veamos tanto pintura como escultura como arquitectura, siempre distinguiremos las dos etapas, ¿eh? En un primer momento, pues el 480, que es el siglo XV, el 1400. Así que es un periodo de experimentación en el que los artistas pues empiezan poco a poco a trabajar con la armonía, con la proporción, y bueno, pues todavía no están desarrolladas, ¿no?, todas las características de este estilo artístico, pero ya se empiezan a intuir, ¿no? Aquí el centro artístico va a ser la ciudad de Florencia. Y tenemos, pues bueno, aquí el Duomo de Florencia, que va a ser la obra capital en la arquitectura, ¿no? O este cuadro que le vimos en el Museo del Prado, que es la Anunciación de Fra Angelico. El Quinquecento, el siglo XVI, es un periodo ya de madurez, ya se han ido explorando y se han ido buscando soluciones para conseguir esa armonía, esa perfección, principalmente pues con la armonía, con la perspectiva, que va a ser ya perfecta, y aquí ya tenemos dos focos artísticos, Roma y Venecia. Roma, ¿no?, pues en la plaza del Capitolio, o por ejemplo pues en este cuadro que supongo que a todos os suena, que es la Última Cena de Leonardo, donde la perspectiva es perfecta, esa perspectiva aérea que sabía trabajar Leonardo como ninguno, y esa perspectiva lineal que nos ayuda, ¿no?, por ejemplo, pues con los casetones del techo, las ventanas y el resto de la pared, los paneles de la pared. De todas formas, sobre todas estas obras volveremos cuando vayamos viendo cada uno de los artistas que las realizaron. Vamos con la pintura, con las características principales. Bueno, la pintura evidentemente no se fija en los modelos clásicos, sino que realmente es una evolución de la pintura gótica. ¿Os acordáis este cuadro que encima le vimos en el Prado? Tuvimos la suerte de poder contemplarlo en el Prado, este descendimiento de Van den Weyden, de esos primitivos flamencos que son los que realmente sientan las bases de la pintura renacentista. La pintura renacentista, pues como ya os digo, va a ser realmente pues una evolución de la pintura gótica, de estos maestros flamencos, y se va a desarrollar principalmente, pues como ya os he dicho, en la parte norte de Europa, donde está Flandes, y en algunas ciudades italianas, como es el caso de Florencia. Bueno, pues además de los temas, como ya os he comentado, de la religión cristiana, va a ser también muy importante los temas mitológicos. Y también, evidentemente, esos retratos que os he dicho, que va a ser, por ejemplo, de la nobleza, del clero o principalmente de la burguesía. Y en algún caso, como este que vimos en el Museo del Prado, puede ser hasta de un propio artista, ¿no? En este caso de Durero. Bueno, pues como todo el planteamiento del Renacimiento, lo que se busca es la belleza ideal y la armonía, para conseguir composiciones completamente desequilibradas, como este Nacimiento de Venus de Botticelli. Y va a volver otra vez los desnudos, los desnudos que habían estado desterrados del arte, ¿no?, por la influencia y el poder de la religión, que evidentemente veía el desnudo como algo impúdico, van a volver otra vez amparados en esa vuelta a la antigüedad clásica. La perspectiva, como ya os he dicho, primero lineal, la que hemos visto con el punto de fuga, y luego la aérea, que consiste en difuminar los contornos cuanto más alejados están del espectador. Así que se va a crear esa sensación de profundidad real, cosa que no se había conseguido hasta este momento. Las luces y las sombras van a jugar un papel fundamental, y el color también. De la mantegna, y luego muy importante va a ser el uso del escorzo, que lo que intenta pues es situar las figuras de forma que estén perpendiculares al espectador. Aquí este escorzo tan forzado de este dios creador en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. La luz es lo que va a permitir crear pues un efecto tridimensional, de que realmente las figuras tengan volumen.
Así que va a ser fundamental la aplicación de la luz, como veis por ejemplo aquí en esta mano de Dios o en el rostro. La luz realmente, como ya os he comentado en más ocasiones, se queda aplicando el color blanco. Así que realmente es esa maestría de aplicar el color blanco, como veis aquí, aquí, lo que hace que, por ejemplo, esto aquí tengamos pliegues y nos parezca que están sobresaliendo, una parte del pliegue sobresale y otra, por el contrario, está más hundida. ¿Vale?